decíais, bastante trabajado sobre la relación de Egresa-Estado durante el franquismo, durante la dictadura. Creo que empezó a trabajar muy bien esa, no final de los 70, no, la transición democrática, pero evidentemente siempre quedan cosas por trabajar. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 10 años, cambió un poco la óptica. Ser católico era ser español. Y ser español era ser católico tradicionalista. No podía ser católico democrático, como podía ser un francés, o un británico, o un belga. No, no. Si eras católico, eras católico tradicionalista. No podía ser católico posibilista. Pensar ni tan siquiera en la posibilidad de liberalismo. No, no, no. Si eras católico, tenías que ser un católico de verdad, un católico español. Más papista que papa. E eso sí que es una tradición que vende a dictadura.